7:35 y a esta hora damos la bienvenida en nuestro segmento de entrevistas a Roberto Custode, el gerente de operaciones del Metro de Quito. Muy buenos días, ingeniero. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto, Lautaro, también. Igualmente. Quisiera iniciar preguntándole lo que todos nos hemos cuestionado en todos estos años. ¿Cuándo mismo se inaugura el Metro de Quito, ingeniero? Y qué bueno que señala que han sido años, porque efectivamente Quito ha esperado mucho tiempo por este gran evento de poder ya utilizar diariamente este sistema de transporte público para sus necesidades de movilidad diaria. Estamos muy próximos ya, en realidad. Nosotros hemos trazado una hoja de ruta, me refiero a la actual administración de la empresa Metro de Quito, desde el mes de octubre del año pasado, del año 2021, perdón. Y esta hoja de ruta hemos venido cumpliéndola hito por hito, reconociendo también que, como en cualquier obra de esta gran envergadura, hay que recordar que es la segunda en cuanto a intensidad de inversión luego de Coca-Cola Sinclair a nivel nacional. Uh-huh. Es una obra de alta complejidad y que, aunque hemos tenido ciertas dificultades en el camino, en forma general hemos logrado cumplir esa hoja de ruta. Hemos contratado al operador internacional especializado, quien ya está trabajando. Uh-huh. De hecho, fue el tercer fin de semana en que el operador realizó íntegramente todas las operaciones de la línea del metro con el movimiento de inducción. Uh-huh. Para los ciudadanos. También el operador, ya tenemos una línea final, aproximadamente a mediados del mes de abril concluyen todas las capacitaciones que se venían brindando a este operador internacional para que conozca en detalle todos los sistemas. Y asimismo hemos trabajado conjuntamente con ellos para el desarrollo de formaciones en movimiento, es decir, tiene una franja horaria dentro de la cual todos los operadores, tanto los que contrató inicialmente que vienen de fuera del país, vienen de Medellín, sí, operadores ya especializados, aproximadamente 20, de los cuales hay que destacar, mujeres, nueve también son mujeres. Sí, los hemos visto. Nueve son mujeres, así es. Se contrató también otro grupo, un primer grupo de operadores ya ecuatorianos, aproximadamente 40 operadores ecuatorianos, también dentro de ese grupo hay mujeres. Pero se queda para el 15 de abril entonces la inauguración. Hay que reconocer que ha habido en el pasado una serie de anuncios de fechas. Uh-huh. Y normalmente estos anuncios han tenido ciertas dilaciones debidas a la complejidad del proyecto. Y esto no es justo para la ciudadanía, y hay que reconocer que como empresa pública tenemos esa deuda pendiente, pedir disculpas a la ciudadanía por las fechas que no hemos logrado alcanzar. Por eso es que ahora, si bien es cierto, nuestras hojas de ruta confluyen y aparentemente nuestra gobernabilidad nos permite asegurar que para mediados del mes de abril estamos listos para ya trabajar en la siguiente fase. Hay que recordar que esta es la tercera fase dentro del proceso de entrada en operación. La primera fue la inducción estática, entrar a las estaciones, conocerlas. La segunda, la inducción dinámica. Y la tercera ya es la operación de servicio de transporte público con recaudo en franjas horarias limitadas. Estamos bastante confiados de que lograremos dentro de un periodo de 4 a 6 semanas ya entrar en esta tercera fase con el sistema de recaudo. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, había dicho incluso en este espacio, uh-huh, que el metro lo iba a inaugurar él y que le decía a la administración saliente, no se preocupen, que ellos se encargan ya de que esta obra entre en funcionamiento. Ustedes están en proceso de transición también con ellos, entiendo que hay reuniones. ¿No han hablado ahí sobre quizás, ok, no nos vamos a adelantar tanto, esperamos a que sea en mayo, que ya está la nueva administración? De hecho, nosotros, me refiero a la actual administración de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, justamente fruto de estas reuniones con el señor alcalde entrante, se nos ha solicitado continuar desarrollando todos los procesos. Uh-huh. Nosotros estamos en una etapa previa a alcanzar la potencia total del sistema. Todo sistema de transporte público, especialmente aquellos que son muy complejos, sigue una curva ascendente. Solamente para poner un ejemplo que quizás algunos ciudadanos ya no recuerdan, pero cuando inició el trolebús solamente llegaba hasta la calle Esmeraldas. Uh-huh. Y después daba la vuelta otra vez hacia el sur y progresivamente fue ampliando su oferta de servicios hasta llegar a la estación de la Ye. Algo parecido, pero no respecto a las estaciones, sino a la oferta de servicio, ocurre con Metro. Nosotros pretendemos iniciar
con una oferta controlada en dos franjas horarias, una franja horaria en la mañana y una franja horaria en la tarde, coincidente con las horas pico, de tal manera que el ciudadano ya lo pueda utilizar para ir a su trabajo todos y volver los días. Todos los días, de lunes a viernes, y los fines de semana, muy posiblemente con una franja horaria más bien coincidente con la tarde y noche, porque hemos sentido un efecto muy positivo con los movimientos de inducción en la nocturnos de los fines de semana, y es que los comercios y las actividades del centro histórico nocturnas se han reactivado por el movimiento del metro. Es decir, hay mucha gente que toma el metro, se dirige al centro de la ciudad, pasa allí un par de horas, luego toma el metro y retorna a su lugar de origen. Y esto es un efecto también muy potente y deseable del metro, la reactivación económica, no solamente de una fracción de la ciudad, sino de la totalidad de la ciudad. Entonces, efectivamente, venimos trabajando de forma coordinada, hemos invitado a que la nueva administración municipal conozca todos los detalles de todo lo que estamos haciendo, con el propósito de que pueda continuar en el proceso para que la ciudadanía reciba los beneficios. Bien, ingeniero, usted se ha referido a estas etapas que han ido pues ya culminando, y una de ellas, la que debería empezar entonces, es para el sistema de recaudo. ¿Cómo funcionaría y cuándo estaría lista? Es decir, si se inaugura el 15 de abril, solo por poner, digamos, una fecha, ¿estaría ya el sistema de recaudo? ¿Tendríamos tarjetas? ¿Cómo funcionaría? Una pregunta extremadamente importante. Nosotros hemos dividido el sistema de recaudo en tres fases. La fase 1 ha concluido ya. La fase 1 era la instalación de todos los equipos del sistema de recaudo. Ah, ya están pues están todos los equipos. Todos los equipos ya instalados en todas las estaciones. Son tres equipamientos. El uno es el validador, que está instalado sobre cada uno de los peajes o muebles que permiten el acceso hacia el andén. El segundo equipo son los puntos de venta, que están dentro de las taquillas. Y el tercer equipo son las máquinas automáticas expendedoras, los cajeros automáticos, que también se conocen con el nombre técnico de ATMs. Eso está ya completamente instalado. Además, está instalada ya la arquitectura informática de soporte. La fase 2, que fue contratada también, esta fase 2 es el componente lógico, es el software que opera todo el sistema. Ese software registra al momento un avance aproximado del 90% en la primera fase de implementación. ¿Cuál es la primera fase de implementación? ¿Qué es lo primero que va a usar el ciudadano? Cada ciudadano que ha participado en la etapa de inducción dinámica y en la inducción estática ha abierto una cuenta denominada MetroQ. Así es. Al momento registramos ya algo más de 105 mil, 106 mil cuentas abiertas. Y esta misma cuenta que el ciudadano abrió es donde el ciudadano va a recargar alguna cantidad de dinero. Todos debemos sacar esta cuenta entonces. Todo ciudadano que quiera utilizar el metro de Quito tendrá que tener una cuenta. Pero perdón, corte, justamente sobre eso. Todos tenemos que tener cuenta. Es decir, yo con mi cuenta MetroQ no le puedo comprar el pasaje de metro a mi compañera. Si le digo, vamos a ir en metro, yo compro dos, ahí no se podría, ya tiene que hacer también el proceso. En la primera fase no está permitido aquello. Cada persona que viaje en el metro debe tener una cuenta. Obviamente esto no incluye a los bebés de brazos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ellos también ya nacen ahora con cédula de identidad. Y todos tienen que recargar entonces la tarjeta. Así, no es una tarjeta, es una cuenta en la nube, ¿sí? Entonces, usted va en la primera etapa a acercarse o a una taquilla o a una máquina ATM y ahí realizará una recarga en efectivo, $10, $5, $1, lo que usted considere pertinente. Ese dinero va a acreditarse automáticamente en su cuenta, entonces aparecerá en su cuenta ya el valor acreditado. Y luego usted solicitará o en la taquilla o en la máquina ATM la impresión de un código QR, o bien a través del acceso a web usted puede obtener un código QR en formato digital. Pero sobre esto, perdón, para no cambiarnos de tema, ¿y no puedo recargar mi cuenta desde mi casa quizás con una tarjeta de crédito? O sea, ¿obligatoriamente hay que ir a la taquilla? Efectivamente, en el primer momento va a ser exclusivamente en efectivo. Todo en el Metro de Quito es un proceso por fases, etapas, progresivo. Entonces, la segunda fase ya es un trabajo de las plataformas bancarias para que usted pueda recargar por transacción, por transferencia directa de su cuenta bancaria, por tarjeta de crédito, por ejemplo, directamente en la taquilla o por tarjeta de débito. Hay una siguiente etapa también que es para el uso, en lugar de un código QR, de la cédula de ciudadanía, de la blanca. Esa cédula tiene un chip y ese chip puede ser leído en los validadores y de esa manera usted puede acceder también con la identificación de su cédula. Y la última etapa
consiste en ya cuando usted pueda validar directamente con su tarjeta de crédito o débito en el validador. Claro. Es decir, sin hacer ninguna otra cosa, acercarse al validador. Todo esto tomará aproximadamente entre 3 a 4 meses llegar a la etapa total. En la primera etapa en donde se empiece ya a usar el Metro de Quito, ¿estaría entonces habilitado este intercambio, digamos, con el sistema integrado de transporte o solo nos regiríamos a utilizar el Metro de la Ciudad de Quito? Las estaciones intermodales, Metro de Quito tiene 5 estaciones intermodales, estas 5 estaciones intermodales también equipan los validadores para la transferencia intermodal. Ya están instalados. Y el sistema informático está preparado también para el cálculo de la tarifa de la transferencia intermodal. No obstante, en este caso de la integración se requiere una definición de políticas por parte de la Secretaría de Movilidad, la cual estamos esperando y que debería ocurrir relativamente pronto. Pero la infraestructura física y el componente informático y tecnológico están listos para utilizar las 5 estaciones Ahora, intermodales. Por honor al tiempo. Para Semana Santa, ¿va a estar habilitado el metro para que la gente pueda ir al centro de Quito, sobre todo porque mucha gente quiere ir a las iglesias? Las franjas horarias las estamos anunciando durante los días previos al movimiento. Entonces, de momento todavía no puedo anunciar el proceso de Semana Santa. Sin embargo, se está trabajando con las autoridades municipales, inclusive, para poder tener unas franjas horarias extendidas y poder llevar a la gente hacia los distintos lugares que van a tener actividad durante la Semana Santa. Nos queda corto el tiempo para conocer más detalles del Metro de Quito, que ansiosos lo esperamos. Usted lo puede ver todos los detalles esta noche a las 19 horas. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Andrea. Gracias. Un gusto, Lautaro. Siempre a las órdenes. Vamos a una pausa entonces.